Noticiero de BESCABLE Sports, pero continúen con nuestra programación porque ya se viene el show deportivo con todo el equipo de Lucho Tirsano. Pero quiero cerrar con esta información porque hoy también Deportivo Garcilaso se va a presentar en su segundo compromiso por la Copa Sudamericana en Argentina ante Lanús. Estaremos a la expectativa y haciéndole el seguimiento respectivo. Chau, chau. Radio Disney Perú 104.7. Acompañados, tu música se escucha mejor. Tus artistas favoritos están más cerca de ti en 104.7. Radio Disney Perú, la radio que te escucha. Convocatoria 2024 Pacífico FC, categorías 2008, 2009, 2010 y 2011, que participarán en el torneo Federación Élite 2024. Te esperamos los martes y jueves a las 5 de la tarde en el Parque Zonal Maitacapac de San Martín de Porres. Además, ven a alentar la participación de nuestro primer equipo en Copa Perú, Liga Distrital de San Martín de Porres. Informes al 912-473-737 o al 974-047-475. Ubícanos en Facebook como Pacífico FC y en Instagram como Pacífico FC-abajo. Ven y forma parte de nuestra familia. Somos Pacífico FC. ¡Te esperamos! Bienvenidos a nuestra nueva y mejorada página web, diseñada para brindarles una experiencia más completa. Navega, elige y personaliza tus planes de cable e internet con nuestras nuevas opciones flexibles. Explora más de la televisión nacional con nuestros canales exclusivos en vivo. ¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte. Conéctate con nuestros asesores, resuelve todas tus dudas y descubre las mejoras que llevarán tu experiencia a otro nivel. BESCABLE es tu conexión con el entretenimiento de calidad. Visita www.bescableperu.com.pe. BESCABLE para todos. Los sábados y domingos a las 3 de la tarde, por BESCABLE Sport, tenemos a Max Brumberg con Perú Off Road para llevarles a ustedes todas las notas nacionales e internacionales del deporte motorizado. También viajes, travesías. Tres de la tarde, sábados y domingos, con BESCABLE Sport. Que estabas esperando en un solo programa. San Martín de Porres. Además, ven al Perú, Liga Distrital de San Martín de Porres. Informes al 912-473-737 o al 974-047-475. Ubícanos en Facebook como Pacífico FC y en Instagram como Pacífico FC-abajo. Ven y forma parte de nuestra familia. Somos Pacífico FC. ¡Te esperamos! Bienvenidos a nuestra nueva y mejorada página web, diseñada para brindarles una experiencia más completa. Navega, elige y personaliza tus planes de cable e internet con nuestras nuevas opciones flexibles. Explora más de la televisión nacional con nuestros canales exclusivos en vivo. ¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte.
Conéctate con nuestros asesores, resuelve todas tus dudas y descubre las mejoras que llevarán tu experiencia a otro nivel. Pescable es tu conexión con el entretenimiento de calidad. Visita www.vescableperu.com.pe. Vescable para todos. Los sábados y domingos a las 3 de la tarde, por Vescable Sport, tenemos a Max Blumberg con Perú Voz Blog para llevarles a ustedes todas las notas nacionales e internacionales del deporte motorizado. También viajes, travesías, ¿cómo verlos? 3 de la tarde, sábados y domingos, por Vescable Sport. Radio Disney Perú 104.7. Acompañados, tu música se escucha mejor. Tus artistas favoritos están más cerca de ti en 104.7. Radio Disney Perú, la radio que te escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Comenzamos una nueva edición de Show Deportivo. Lo invito, si quieren, ahora a bostezar, si le parece que es la forma de relajarse un poco, porque hoy vamos a tener un programa light. A partir de hoy los programas van a ser sumamente light, programas en los cuales va a ser de conversación. Prácticamente va a decir, gracias Centurión. Le va a decir Godos. Y Godos y dice, gracias Godos. O sea, a ese nivel de programa vamos a encontrar. No le diría gracias al señor Centurión usted. No, indocumentado de deportivo. Pero, total. ¿Cómo está? Buenos días, señor Godos. Y eso es todo, así voy a marcar. Vamos a empezar con Alianza. ¿Cómo va a perder Barcos, en el minuto 96? No jugó Barcos. ¿Cómo va a perder en el minuto 96? Jugaba en la U, Calcaterra. No, Calcaterra no había viajado. Entonces, indocumentado el deporte. Y lo de Alianza. Un desastre. ¿Lo más fuerte va a ser indocumentado? Sí, nada, ahí nomás me va a quedar porque ya mis asesores me han dicho. Ahí ¿Y a qué le han dicho? ¿Qué le comentaron los asesores? No, pero quiero entender. No, señor, yo tengo que cuidar la chamba. Lo he hecho por tercera vez. Ah, ¿lo ha presionado el Román? Román lo está presionando. Y usted, entonces, pero usted es un hombre que no acepta presiones. Un hombre que dice las cosas que siente. Entonces, bueno, el técnico de Alianza Lima, sí, que un indocumentado dijo que es extraordinario, tiene que irse. ¿No? Porque... ¿cómo puedes plantear una cosa que plantees en tu patio, en tu casa, contra Fluminense, el último campeón? Correcto. Bien parado, te salió bien, ¿no? Con los cálculos para una contra, salió bien. Y planteas lo mismo, con un desastre de equipo paraguayo. Cerro Porteño le queda y hay que respetar. La historia se respeta, pero uno no le puede dar la espalda a la historia. Entonces... el fútbol paraguayo ha tenido grandes, y ayer lo discutía con el Tigrillo, que decía, el fútbol paraguayo es guerrero, no estaba diciendo nada nuevo, toda la vida ha sido guerrero, pero ha tenido estrellas. Y le digo Gamarra, le dije Chilaver, solamente por decir, y hoy le voy a llevar la retahíla de grandes, Arsenio Iría, es decir, grandes figuras, pero hoy Paraguay está en el suelo, y a este modesto equipo, a este indocumentado equipo, Alianza no pudo ganarle, no, ni siquiera empatarle. Que indocumentados son todos, ahora también los equipos. No, también pues aquellos que fungen de periodistas. Ya. No, ahorita estaba viendo el Canal 2 y escucho decir que Alianza se paró bien. Alianza. Oiga, Alianza tenía que salir y arrasar. Yo relataba el partido doblando de la tele,
Ajá. Y los jugadores paraguayos le dan la pelota a los de Alianza. Técnicamente malos. Sí, muy flojo lo de, muy flojo los paraguayos. Fíjese, acá sentadito le doy la mano porque usted sí sabe. Usted tiene todos los documentos que avalan su carrera que no son de azángaro. Entonces, repito, un desastre ayer Alianza. Y hay coleguitas. Lo que pasa es que hoy se ha abierto esto de que yo soy hincha. Y no se dan cuenta, cuando te descubres, es que pierdes objetividad. Ese es el tema. Cuando soy hincha, pierdes. Ahora, no todos son así, pero pierdes objetividad. Pero el señor, por ejemplo, dice que es hincha de Alianza. El rival. O sea, ¿qué le tendría que decir al señor Michael Vázquez? La gente, porque nosotros trabajamos para la gente ya no te cree, duda de lo que dices. Y ayer, incluso, este señor, ¿cómo se llama? Refrigeradora, ¿cómo se llama? ¿Cómo ha pedido el técnico? Restrepo. Restrepo hace unos cambios. Digo, yo lo que pregunto, ¿para qué se hace? ¿Juega Alcaterra o no? No, pues estamos hablando de Alianza. No, ya lo pones tú al indocumentado, ya lo pones bajo la alfombra. No, ¿puedes saludar? No, ya quiero terminar, señor. Pero hace rato que quiero que termine, pero hablando, sí, usted habla y habla. Voy a hablar de fútbol. Ya estamos hablando. Ya ha dicho el productor. Pero ya. ¿A qué cosa pone, por ejemplo? Fuentes lo puso de carrilero cuando ingresa Fuentes. Vilches recién sale, después de haber estar parado mucho tiempo, vuelve Vilches. Después entra un señor de Santis, un grandazo por las santas. ¿Santas qué? No digo. Santas respuestas en la cancha. Después, el señor que ha pedido a Sanelato, o sea, el indocumentado, que ha pedido a Sanelato a la selección. Está con los brazos cruzados porque ya está perdido. Seguramente no ha visto el partido. Entonces, yo lo invito, estoy invitando a la gente que siga el fútbol inglés para que aprendan y que sigan la Orejona o la Europa League. Ayer, qué partido. Barcelona-PSG siendo Barcelona visitante. Entonces, ¿cómo no invitas? A ver, el señor me está tomando fotos. No sé para qué, seguramente la va a vender, no sé. El camarógrafo. Así, no, él aprovecha para sus redes sociales, ahora, graba y la, para que joven, lo sigan. El joven tiene bicicleta. Y entonces el médico le ha dicho, oye, a mí, y ya está. Pero ahí está el Mataburro. Escúcheme, ya puede hablar. Si yo va, 9 y 8, pues cierro, ya, pues, sí. Disculpe, Alianza, si jugaba medianamente bien ayer, le ganaba esta caricatura de Cerro Porteño. Señor, hay otra cosa, perdón. Caramba, ya pues, señor Vos. No, se va a ir hasta las 9 y 10. Usted también ha tocado el tiempo. Y me decía tener el tigrillo, pero dejaba entrever el tigrillo, dejó entrever. Pero 98 minutos y se había dado 5, ¿no? ¿Se acuerda usted? Sí, claro. Ya, el único tiempo oficialísimo, es el del árbitro. Es más... Tienes que cerrar el partido de buena manera. Cierra su comentario. Bueno, ya está. Ya cerró. Hasta ahí nomás. Perfecto. Señor Sandro, pero tengo una curiosidad. ¿Se siente ofendido cuando le dice que soy indocumentado? No. Porque ¿cómo está? Muy buenos días para todos. Buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Diferentes ya, lugares esa es donde copia nos ven. Del entonces, colega argentino. No, pero él arrancó, lo ha hecho hace muchos días, mucho tiempo. El coleguito argentino dice, buenas tardes, buenas noches, donde estén. O sea, por eso digo... Y insisto, no copien, pero tienen una, es una apetencia, ¿no? Bueno. Por el periodismo argentino, una apetencia, ahí está. Ya, ahora buenas sí. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Entre y no pare. Yo siempre saludo de esa manera, sí. Desde que comenzó el show. Así que, por los que no saben, por los que... Usted, por ayer los dos en camisa, hoy los dos en polo. No, lo que pasa, Lucho, es que voy a estar a media caña porque a mí me gustan todos... No, yo no a mí me gustan todos, señor, los animalitos. Yo no estaba en camisa, pues. Señor. Ahora, esa es una copia. No me gusta. Mejor. No, todos los animales me hacen sapo. Ahí está. Ya. Copias mías, hermano. Ah, ¿suya? No, ya, sí, siga, no siga, siga, siga. Me gustan todos los animales, menos el sapo, los batracios. Y la rata. Y tampoco me gustan los quejones. No me gustan los quejones. Ayer usted es testigo, después de darle cacao como todos los días a los dos señores. Ahí está. Se fue insultándome toda la calle el señor, en su delante. Y luego en la tarde, a los dos
recibo una llamada. Recibo una llamada. Donde me... Oye, tengo la palabra. Tengo la palabra. Tengo la palabra. Señor Quejón, digo, señor Quejón. Pasó con su moto, si se le puede llamar moto. Por favor, hay que aceptar la oferta de Paco. Porque va a ir este, va a ir esto. Ayer en su moto diciéndome a mí, diciéndome a mí que yo acepte. Ya le dije. Y a ver, responda. Yo no voy a ir. Paco Bazán, y te lo digo. Un saludo para Paco Bazán, para Eri Delgado. Mientras esté el indocumentado de este señor, no voy. Usted estaba su delante. Y que haga. ¿En qué momento le haga eso? Usted ha estado delante de él escuchando. Va a ir Silvio Valencia, gritaba de la moto. Voy a estar yo así. Por la memoria de mi viejo. Y va a decir que no ha dicho. Mencionó el programa ese, pero no le dijo directamente que Go súmate al equipo. Pero sí le mencionaba los nombres. Hay plata porque hay dos casas de. ¿Ha dicho no ha dicho esto ayer? ¿Qué tal? Bueno, pero acá, acá hay todos nuestros auspiciadores. Acá tenemos, no mire, voy a caer, una serie de auspiciadores del programa. No voy a caer. Sí, volvamos al fútbol. Porque el show deportivo es impresionante lo que vende. Estás en el lo piso. Lo que hables, ya sabes por dónde me lo paso. Sí, ya ves, lo que hables, ya sabes. ¿Qué ha dicho el productor? ¿Correcto? Sí, pero eso no figuraba. Y eres un quejón. Eso no figuraba. Te has quejado en gerencia porque todos los días te dejo mal. Y te has ido a quejar a gerencia, señor Centurión. No dañe la trayectoria de vos. Listo. Nada más. No voy a caer en tu juego. Bueno. ¿Qué juego? Después del monólogo y el refrito que has dicho. Es cierto. Hoy Gian Ferrari va a presentar formalmente la queja por el arbitraje. ¡Mire ese refrito! Pero, oiga, ¿usted cree? Es un saludo a la bandera. O sea que le está diciendo al público, y todas estas cosas. Por otro lado, le está diciendo al público que va a presentar reclamo y la U va a ganar el partido. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. No, que responda. Antes que Michael, tiene que entrar Michael también. ¿Eh? Michael, Michael. Lo que ha dicho. A ver, cierre para que Michael Vázquez. La gente sabe ese juego. ¿Sabe? Yo no voy a caer en tu juego y así se va a pasar la hora. Y además un refrito. Hoy, 5 de la tarde. No voy a caer en tu juego, sigue hablando todo lo que quieras. Después que te has quejado ayer. Por eso, mi asesor. Después que te has quejado ayer. Tengo dos asesores. Que te asesoren bien. Ese indocumentado. Que te asesoren bien para que no te arrodilles con Ferrari. Ese indocumentado. Arrodillado con Ferrari. Ferrari, ya no. Ya no me dañes, Ferrari. Gerente inestable. Me está dañando mi trayectoria. Me está dañando. O él. Así, cámara one. Ya. No, tiene que hablar. Ni siquiera. Cámara one. Señor gerente, mi trayectoria me la daña noche tras noche, día tras día. O él, o yo. O él, o yo. Arrugador, así te lo dijo Chevaristo. Arrugador, lloró. Señor, si quiere vote, me va. Señor productor. No estoy diciendo nada de malo, Señor productor, ha comenzado cinco a gestionar y no ha dicho nada bueno. Está, o sea, ustedes no quieren insultos. Eso llorón. Es lo que le ha dicho. Y eres llorón. Y escuchó. Eres llorón y arrugador. Y he escuchado que Oscar le dijo eso. Y sin embargo, el señor. Así es. Es verdad. Michael Vázquez. Voy a confesarle al público que me dijo Oscar. Entré y me dijo, Centurión, tranquilo, si te insulta, déjalo. Yo no, le dije, no, ¿me voy a dejar insultar? No, yo he escuchado. Déjalo porque ayer se ha quejado quiere, con gerencia no y me ha llamado la atención. Quiere la... Román, así es. Altos cargos. Yo le voy a poner a Lucho. Perdón, señor. Si el señor me lance un insulto, me voy a desquiciar. Me importa un comino. Ahí está, el 1%. Correcto. El señor me insulta y no me hago responsable de lo que haga. Hagamos algo. Oiga, si me votes. A mí no me vas a venir a insultar. Si usted lo insulta. No, a mí no me vas a venir a insultar. Él, cuidado. Pero decir indocumentado quiere decir que está mal informado. No, eso no estoy. No, indocumentado no le he ofendido. Eso no me ofende. No lo he ofendido. Pero hagamos algo. Si yo escuche acá adjetivos, insultos tuyos, voy a reaccionar. No pasa nada. Vamos a experimentar. Ya, te vas a ir a quejar, a llorar como te has quejado ayer. Vamos a experimentar. Empecemos con indocumentado y vamos subiendo los niveles, señor. A ver hasta cuál. En cuál ya se siente insultado. 5 de la tarde. Quiere que se quede con el 1%. Uso la palabra. Michael, buenos días. 5 de la tarde juega Garcilaso con Lanús. 5 de la tarde. Otro refrito. Vamos a hablar también de Vallejo. Salió Paolo.
mejoró. Vamos. Árbitro paraguayo. José Méndez para ese partido de comienza la metralleta de información. Y también ¡cállate, hombre! Belgrano indocumentado. Ecuador, donde va a jugar con el Delfín. No, un partido interesante también. Partido a las 9 de la noche. Bueno, indocumentado, hombre. Buenos días con todos. La verdad que hoy hay que ser claros y que salgan esas personas que a mí me criticaban cuando yo dije Alianza trío jugadores de medio pelo. No, ahí está acá, aquí, de hace mucho el tiempo. El documentado de Waterman. Inclusive hablé de ese personaje Waterman, hablé de Ramos. Hubo una persona yo, inclusive yo. Metió a un disque periodista panameño para que me ataque insultándome porque me decía pseudo periodista, ¿cómo puedes hablar de Waterman? ¿Cómo puedes decir esas cosas? Pero hoy, como yo lo dije y como lo vi, porque uno cuando llega en refuerzo tú tienes que ver y analizar su carrera de cada jugador. Y lo dije yo y estoy tranquilo porque no me equivoqué, señores. Porque Alianza trajo jugadores de medio pelo y ahí están los resultados. No va a campeonar en el Apertura, las cosas como son, eliminado de Copa Libertadores, Alianza Lima está haciendo el papelón y su historia está por los suelos a nivel internacional y año tras año es lo mismo. Que te gane un equipo en la última jugada, un equipo desastroso, porque el Cerro Porteño, hermano, decirte, yo sé, la historia del Cerro Porteño es grande, porque es un grande en Paraguay, muchas veces campeón, pero este año ese equipo es una lágrima. No tienen ni una sola Copa de Libertadores. Y Alianza Lima ayer demostró que es una vergüenza, las cosas como son. Marioni, Bonillo, que ahora ya se fue a Chile, los dos armaron el equipo, y el fondo blanqueazul, Sarta de inectos, deben largarse de una vez por todo el daño que le están haciendo a la institución al tener jugadores de medio pelo, jugadores de medio pelo. Pero sin embargo escucho a muchos medios de comunicación, porque son sobones, para que les den una nota, tienen que hablar bien del fondo blanqueazul, tienen que hablar bien de Marioni, no lo tocan a Restrepo, y dicen, no, tranquilos, tranquilos, el año no acaba. Es una vergüenza lo que es Alianza Lima, perder, manchando nuevamente sus más de 120 años de institución, y que realmente estén por los suelos, porque Alianza Lima es el peor equipo peruano en Copa Libertadores, el peor. Y los hinchas, y acá lo digo para cerrar, el fondo blanqueazul es el gran culpable. Sí. Y después nos estén quejando por qué la gente no va al estadio, por qué ya no compran los souvenirs, por qué ya no está yendo la gente al estadio. Repito, y chequé en las redes sociales de Alianza, ese partido con Grau del domingo, te apuesto que no van ni 20.000 personas al Nacional. Pero yo te lo aseguro desde ahora, porque hay varios que han dicho, hermano, ya me cansé. Pagamos precios altos por una entrada porque Alianza es el equipo que te cobra más caro los boletos y ya el hincha se cansó. Se cansó y en redes ha dicho, señores, esto se acabó. Me cobran precios altos para ver ese desastre en la cancha. Y ahí está, pues, hermano. Perfecto, señor. No, pero un momentito. Sí, sí, sí. Quiero hablarle al maestro. Yo escuché al indocumentado decir que Restrepo, gran entrenador. Mira, gran entrenador Restrepo porque trabaja bien. Quiero escucharlo. Yo lo que sí me acuerdo es que se paró así y dijo... ¡Cámara One! Sí, dijo así. Sí, ahí está. El lunes lo dijo. Sí. ¡Waterman! ¡Waterman, Cecilio, moja! ¡Moja en Paraguay! Dijo, ¡Cecilio, moja! ¡Tome nota! Dijo. Bueno. A ver. No sé si mojó el campo Waterman, se mojó la cabeza. En primer lugar, la camiseta. Acá inventan porque no tiene nada. Oiga. A ver, lo que termine, que, a ver, aquí está enfocado. No, déjalo hablar. O sea, déjalo hablar. Lo resume... Inventa. Pero déjelo hablar. Pero eso es todo lo que dice. Ya le puso swing a esto. Yo. Cuando está perdido, cuando se le dice, y al fondo está hirviendo. Porque no pensaba que, por ejemplo, le iba a reiterar lo que pasó ayer, se ganó con su moto y se me acercó. ¡O no! Se me acercó. Y vamos lo acompañó toda la ruta. Va a ir el otro, y hay plata con dos. A ver, te lo digo en tu cara. Yo no voy a ir. Así que anda tú nomás. Le doy pase. Bueno, luego de que hablas tonterías. Ahí está. Porque no sabes de fútbol. Señor. Señor productor. Habla. No, déjelo hablar. Luego de que has hablado tonterías. Al análisis. Como siempre. Del entrenador sin título. El entrenador Restrepo, yo en ningún momento he dicho que es un gran entrenador. No, pero te he dicho que tienes título de entrenador. Sí tengo. ¿Dónde está? Certificado y tengo licencia. ¿Dónde está?
Ahora. Hace 5 años que se lo pido. Acá está. Igual que la camiseta. Acá está. Igual que la camiseta. Acá está. Señor, igual que la camiseta. Acá también está. ¿Dónde está la camiseta? ¿Quieres verla? Te la enseño. Después te la enseño. Ya, vamos. ¿Se da cuenta? Después te lo enseño. ¿Cómo se pone? ¿Cómo? Después te lo enseño. ¿Cuál es el que pero he hecho algo malo? Pero continúe. Bueno, hay que ayudar la chamba porque con las justas en 5, será pues 5 soles que recibe un sol por cada. ¿Dónde ahora está? Ahora se mete con mi chamba. En sitio que nadie lo sigue, nadie lo ahora conoce. Ahora se mete con mi chamba. No, probó el señor. Es muy buscado. El 5 personas. Ahora se mete con mi chamba. 5 personas. A ver, usted, la gente lo respeta, la gente lo conoce. A ti te botan de acá y ¿a dónde vas a ir, hermano? Ya te votaron de todos los lugares. Bueno, siga. ¿Entiende? Señor, aquí está porque el señor Trizano te avala, porque no diga eso. Nada más. No diga 20 eso, veces. No diga eso. 20 ay, veces. Ya, ¿usted ya, sabe quién ha llamado ya, 20 veces? Ya. Cuénteme. Al Tigrillo y a Peralta. A ver si. Que hablen combates. Que hablen combates para entrar. Oye. Y el gesto que. ¿Tú crees yo que no voy a llamar? Un saludo para el Tigrillo y para Peralta, que son mis amigos. Yo no llamo, bueno, señores, yo no me regalo. Hoy día le voy a preguntar al Tigrillo, siento un pato. Ya, pero hoy día le voy a preguntar. Pero podemos. Y voy a grabar la respuesta. Podemos enfocarnos en el tema fútbol. Pero yo podemos estoy hablando de fútbol. Pero solamente 2 minutos y volvemos ya. A las fuleras. Vamos. Yo no saco fuleras, yo estoy hablando de fútbol. A ver. Nada más, a porque ver, sé, sí. Porque conozco. Sí, conoce. Es evidente gran que Waterman. Gran entrenador. Es evidente que Waterman no apareció ayer. En el partido ayer. Ayer y solamente ayer. Ayer. Es facilito observarlo. Pero no estamos hablando del partido de ayer. Es facilito hacerlo caer. Pero no estamos hablando del partido de ayer. Paul Vázquez. Oye, pero no estamos hablando del partido de ayer. Giancarlo Ramos. Entonces, ¿qué partido estamos hablando? Solamente ayer. Data Racing. Ya, sigue. César Isla. De Santis, solo frente al arco y nadie ha hablado de eso. Antonio Alexander. Nadie habló de eso. Desquiciado. Ayer fue un partido solo. Estoy resumiendo en general. Yo he dicho por eso. Los jugadores que han llegado de medio pelo. Yo estoy hablando en general por todo. Ramos, Waterman, Freites, Arregui, De Santis, Rodríguez. Indocumentado total. Y ojo, y Rodríguez, ¿por qué se vino de Peñarol? Porque obviamente acá le pagaban más, Ricardo el negocio Pacheco, era bueno, y dijo, y todo lo que le está pagando Alianza Rodríguez, lo vale, bota la plata. ¿Quién trajo a De Santis? ¿Quién autorizó para que venga De Santis? ¿Qué? ¡Marioni! Señor Marioni, hágase responsable. Usted hoy día, Marioni, debe agarrar, alistar su maleta e irse. Porque usted, señor Marioni, usted ha traído puro jugador chauchilla, ha traído puro hueso. A ver, seguimos. Lógico. Pregúntele si vio el partido y que diga quién permitió el gol. ¿Quién permitió? Perdón. Los que conocemos de fútbol. Pero los que conocemos de fútbol, así arrancamos. Nosotros tres no conocemos de fútbol. Él nomás con el señor. Pero no, pero deje. A ver, es cuando van 2 partidos. El balance es ese al término de la Copa. ¿Cómo vas a hacer? Hoy no. No, oiga. Porque el señor. Oiga, mire. No, pues mire lo que hable. O sea. ¡Ay! ¿Qué haces acá? Mira, si vas a comentar al final. Espera, me saco el micro porque. Oiga. El gancho. Alianza. Señor Alianza no va a campeonar de la apertura. ¿Ya cuántos partidos han pasado el torneo local? Sumado a eso, Copa Libertadores. Y me dice, 2 partidos. No, pero lo que ha dicho es que hay que analizar al final de la campaña. Pero ¿cómo? Entonces, señor Trizano, ¿A qué juega Alianza, te pregunto? ¿A qué juega Alianza? No juega nada. ¡No juega nada, entonces! Entonces, pues, hermano. Ya está contra la pared. Habla, a ver, que termine. Que termine la idea. Que termine la idea. Es entrenador. Él tiene la base. Correcto, es entrenador. Pero que se documente. Cuando uno habla como hincha. Que se documente bien. Para sentarse acá. Si eres una falta de respeto al público. No. 2 decibeles. Porque no digo que suba 2 decibeles. Lucho, no me gusta. Intensidad. A mí me gusta, pero con quejones no. Yo ya. Con quejones yo no camino. Está tomando nota, ¿no? Bueno, con quejones no camino. Estoy tomando nota. Voy a morir en mi ley. Yo no entro sé. Con gente. Usted ha dicho no hay insultos. Bueno, ya. Ha dicho bien claro. Vamos. Cuando uno habla como hincha, pasan estas cosas. Es evidente que Alianza no juega nada. Es evidente que Alianza, déjeme terminar, es evidente que Alianza ayer ganó el menos malo, es evidente que Alianza por la puntuación no va a lograr en otra cosa, la apertura, o sea, así se maneja, pero, así se maneja, óigame, indocumentado del fútbol. Trajo mal a este, el balance, los que sabemos de fútbol y no hablamos como hincha, Luis Vega. Hacemos el balance señor.
favor, hable nomás. Hable nomás, que el fondo le va a dar al final su nota a usted, a cualquier jugador. ¡No se calle! ¡No se calle! Pero vamos. En su programa tiene usted solo informativo. El fondo Blanco igual le va a dar nota. ¡Hable nomás! No, es que yo le dejo hablar. No tenga miedo. No tenga miedo. Porque el público se da cuenta. ¿Pero por qué tiene miedo? El público se da cuenta quién sabe y quién no sabe. Porque la gente de las redes sociales pueden decir, el señor está tranquilo, ya, no hay problema. Cambios pero en Alianza. Se hace. ¿Cuáles eran los cambios que hizo ayer en Alianza? Se hace. A mí no me tomes examen. No sabes nada. Correcto. No sabes nada. Contigo no puedo hablar de fútbol porque no sabes nada. Los eres cambios en Alianza. Eres un incompetente. Casi es indocumentado. Tú solo sirves para narrar, para atarantar. Y para poner adjetivos insultar, para eso ya lo digo no, que señor. ¿Correcto? Ya, pero hemos tenido ahora una reunión. Yo tengo que cuidar mi trabajo. Ah, hemos tenido una así reunión. Que tranquilo. Aló, gerencia. A ver, me está tratando dice, mal. Dice me que está Alianza. Dice que mi carrera. Dice mi que Alianza. Oílo yo. Alianza no juega nada. Ya, Alianza no juega nada. Sí. Alianza juega recién el 24. Está jugando. 25 está jugando con Colo-Colo en Chile. En Chile. ¿Cómo es? ¿Cómo has visto este inicio de Alianza que no juega nada? Malo, ¿tú crees que Alianza malo, le va a ganar y va a empatar en Chile? Es malo. No lo va a empatar, pues claro, es malo. Entonces, la gente pregunta, ¿dónde está Semanche? Ya, ya te vas dando cuenta, ya vas analizando y vas viendo que ese equipo no va, pues hermano. Entonces, me extraña que tú salgas con una pasividad y digas, pero recién van dos partidos. No, hablan como es que, a ver, señores, este torneo es cortito. Yo no hablo como hincha. Señor, es que entiendo una cosa. Si hablara como entienda hincha, una que cosa. Se vayan todos. Es que no, es que entiendo si una cosa. Si hablara como hincha, que se vayan todos. El papelón que ha hecho ayer Alianza. Que se vayan todos. ¿Tú sabes el papelón que ha hecho ayer Alianza? Hermano, no, ese papelón no ha que ha hecho, porque no ha es un papelón que te ganen en la última no jugada, un equipo desastroso, es para que se vayan todos esos no incompetentes. Papelón fue es el 8 un papelón. Papelón fue el 8 a 1. Es un papelón. El 8 a 1 fue papelón. No sabes. Présteme la manito, ¿no es un papelón? Présteme la manito. Oiga. Présteme la manito, por favor. Oiga, présteme. Oiga, productor, me voy a poner esto, señor. ¿Y para qué? Cállate la boca. Papelón fue el 8 a 1. No fue papelón lo de ayer. Lo de ayer no fue papelón. Cuando la gente habla lo de ayer no fue papelón. Siéntate, indocumentado. Oiga. Siéntate. No, ¿y sabes qué me sorprende? No ha visto el partido. No, y lo peor que el señor tiene doble discurso. ¿Por qué? Ayer en la noche estábamos hablando de fútbol. Michael Jackson, el señor, y ayer destruía, sí, que eso mal, Alianza, que esto. Y ahora lo veo pasivo. No sé, señora, tomó pastillo. Usted es está pasivo, claro. Ya no quiere criticar a nadie. El análisis en el partido. Oiga, y correcto. Se ciega el señor. En el análisis en son el partido. Dos cosas. El análisis del partido es un desastre. Hola, desastre. Mano. Hola, manito. No, no, no. Ese a es ver, una. A ver. Y la otra, lo que yo digo es que, no ha visto el partido. Ya, correcto. Hasta el momento no analiza ya nada. Los cambios de Alianza. Los cambios, solamente los cambios de Alianza. A ver, no sabe. No, y la suerte, que le, todo eso es copia mía. Ya, vamos. Entonces, no, señor. Los cambios de Alianza. Entonces, no ¿qué pasa? A ver, que ¿qué cuando a decir? Uno habla como hincha, sí, pasa esto, que se vayan todos. Es obvio el hincha ha dicho que se vayan todos. Pero yendo al partido. ¿Quién ha dicho que se vayan todos? A mí me dio. Uy, ¿no está diciendo que se vayan todos? No lo voy a, no lo dicen al revés. ¿Ha dicho que se vayan todos? Que se vaya Marioni, que se vaya Retiro. Marioni, he dicho, Marioni. Marioni, sí, que se vaya, él es el equipo, pero he dicho todo. Ya cierre la idea, termine de hablar. A ver, siga. Termine de hablar, pues. No. Y yendo al partido de estamos prohibidos. Tarde, noche. No, facilito, pero. Evidentemente, fue un partido, pues, malísimo. Le agrada. Dormí. Ya, sí. Aburridor. Ganó el menos malo. Sí, y el claro menos malo fue Cerro Porteño. Indocumentado. Ganó total el menos malo. Y ahora. No. Alianza Lima le estaba saliendo el trabajo. Le ¿qué? Estaba saliendo. ¿Qué? Oiga. Le estaba saliendo. Que le estaba saliendo pero, el bueno, trabajo. Pero el señor es que empataba Alianza de visita 0 a 0. Claro, pero le estaba, estamos hablando le estaba del rendimiento de Alianza jugando contra un Revedo de Cerro Porteño y le estaba saliendo el trabajo. A ver. Estaba saliendo el trabajo. ¿El gol, ¿A qué hora vino el gol de? ¿En qué momento? ¿En qué minuto vino el gol de Cerro Porteño? ¿En qué momento? Al final. ¿A qué tiempo? Expiraba, faltaba 10 segundos, minuto 96, cuando faltaba 10 segundos para terminar. En la última jugada. ¡No ha visto el partido! Oiga, pero ¿cómo 96 y dieron 5 de adición? ¡Está su mano! Ah, disculpe, no voy a borrar. Visto el partido, ¿no? ¿No? Oiga, dieron 5 de adición y dicen el minuto 96. ¿Usted cree que se juega de más? ¿De quién fue el gol?
Una cosa simple, mueve la cabeza, está pidiendo auxilio. Bueno, ¿de quién entonces, fue el gol? Hablando de fútbol. Entonces, le pone un asiento allá porque dice que no puede contarlo. Claro. No. Claro, lógico. No puede conmigo. No ¿quién puede. Hizo el gol del equipo del Cerro Porteño? Tengo mi manito. Entonces, pase de quién fue el previo. En el partido, ¿quién falló en el cruce? En el partido. A ver, pues, que hable, estoy hablando de fútbol. Lima. Y él dijo, claro, cuando el señor Román, el portero, dice, oiga, cero. Está insulto, fallando el micro, se le está cayendo el micro. Cero. Y se pone nervioso, ¿no? Y se le cae el micrófono. No, dice, es que, ser, está ser insultos. Ya. Sí, señor, está ahorita contesto. Él pensó. El teléfono. No dijo, ya no me va a decir nada, Godo. Entonces hoy me siento. Eres indocumentado. Ya. ¿Quién hizo el gol de Cerro Porteño? Que lo hicieron, dieron 5 minutos y dice que al minuto 96. Lo que no me gustó de Alianza. Hasta el 98. Lo que no me gustó de Alianza. Ay, es que... ay, ay. Y en el primer tiempo le estaba saliendo el resultado. Otra vez. Tiempo, le estaba saliendo el resultado. Tienen que arriesgar un poco más. ¿En base a qué le salía el resultado? Yo creo que Restrepo. ¿En qué? A ver. Mariconeo, en base a. Ah, dice que yo, cuando Restrepo, dije mariconeo. Yo creo que sí, Restrepo mariconeo. Todo se copia. Porque correcto. Tenía que ir con todo. A buscar ya otro ante señor. Un rival sí, señor, tan complicado. No era el cuadro de Cerro Porteño. Creo que un normalito de Cerro Porteño. Y Alianza Lima dijo. Bueno, ya. ¿Qué? ¿No lo ataco? Ya, ¿por qué? ¿No voy? Por favor. Ahí Restrepo se equivoca porque prácticamente ellos pensaban que con el 0-0 ya está. Sí, está. Correcto. Te había salido Tinoco, en el primer tiempo. Lo que pasa, pero en el segundo señor, tiempo arriesga un poco más. Sal a buscarlo. No adelanta decir. Tus líneas. Ya no es cosa del otro mundo. Si claro, no previniendo también, pero teniendo seguridad en la última y no línea. Le ha pagado. Previo al gol. De Cerro Porteño, premio al gol de Cerro Porteño. Lo que pasa, tuvo dos señor, jugadas. Me llamo un una señor de Santi, de Santi. Un señor de Canadá de Santi. Que me acaba de llamar. Entonces, ¿sí? De Santi me dice que falla el gol, por ¿qué? Favor. Entonces, por eso no yo le, digo no que Alianza Lima le saca no el resultado a Fluminense, jugando de local, le saca el resultado. Estamos hablando de fútbol. Todos se emocionaron contra Fluminense. ¿Qué? ¿Cómo? Fulminense. 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 Oiga, no. Pero hace un error de perro. Como en cualquiera. Sí, normal. Está hablando constantemente. Fulminense. No, eso pasa. Fulminense. Eso pasa. Ahora, yo voy a hacer un alto. ¿Has escuchado lo que dice? Fulminense. Es que está hablando. Calcaterra. Está hablando de una deuda en Canadá. Sí, me ha llamado. Me acaban de llamar. ¿Usted tiene plata gente en Canadá? Yo no creo sé, eso. Pero no yo, creo. Ese yo tema me niego no. A creer. Y le he contestado al aire. Por si acaso, en las redes, si están esperando que yo explote, el culpable no voy a explotar por culpa del quejón. Por no, culpa del quejón. Yo soy el culpable. Se ha quejado bueno. Con el gerente que lo paro dejando mal. ¿Cómo sí, es posible? Sí. ¿Cómo es posible? Sí. Donde hemos tenido sí. Mi trayectoria no. Se está yendo al tacho no. Por un indocumentado. Entonces, que siga el análisis. Estaba hablando de Fluminense. Estaba hablando de Fluminense. Le hicieron un buen partido y estos dos señores dijeron, grande ¿eh? Alianza. Ahora sí. Se y defendió. Y ahora mira. Alianza se defendió como gato panza arriba. El jugador canta y dice, inventa. Y este señor inventa. Claro. Grande Alianza. Alianza se defendió. Ya, no. Ayer. Yo hablo de Cerro Porteño. Hablo del partido, que no se vaya. Que no se quiere ir. ¿Qué hizo el gol de Cerro Porteño? Escúchame, pues. Lo que sí dijo Michael, yo recuerdo, a ver si estoy equivocado, dijo que lo dejaba conforme la primera fecha. Que ahora los equipos peruanos sí iban a pelear la a eso dijeron ahí los dos. Eso usted también lo dijo. Usted también lo dijo. No, ahora, no. Y en la segunda ahora, fecha. Yo le hago la pregunta. Yo también le hago la pregunta. Yo le hago la pregunta. Alianza compitió ayer. Pero es que... No, pero te hago la pregunta. ¿Por qué lo piensas? Pero oiga, ¿sí o no? Compitió ayer. ¿Tú sentiste que Alianza compitió? No, ninguno de los dos. Y entonces, el menos mal, si Alianza no compitió, ¿tú qué quieres que venga hoy día? Que me calle acá y me siento. ¿Y qué digo? No, bien, Alianza. Si sé que no ha competido, decir bien, Alianza. No, tranquilo, bien, Alianza. Estás equivocando. No puedes estás equivocando. Una cosa, Alianza, los partidos son distintos. Te estás equivocando. Es que no, pero se acaba de hablar. Acaba de decir. Este indocumentado, a ver. Lo que ha dicho es que el análisis
se va a hacer al final. Ya, entonces, listo. ¿Para qué vienes acá? Okay, pero si entonces, se hace al final. Si el análisis al final, mejor vente en mayo, claro, de la fase grupo, claro, pues, y ahí recién te sientas a hablar y haces el análisis y que el programa dure cuatro horas y digas, empieza una hora con el partido con Fluminense primero. De ahí hablas. La otra hora, el partido con esto para atarantar son buenos. No es atarantar, hermano. Es que tú dices el análisis. Hermano, analiza el partido. Y el partido de ayer de Alianza fue un desastre, ¿o no? Ok, te voy a explicar algo. Primero tú entraste diciendo no, que ya, deja hablar, Godo, deja hablar. Deja hablar, carajo. Deja hablar. Deja hablar. Ya quedó fuera. Deja hablar. Ya quedó fuera. No, ese no es una broma, lo ha ido con sonrisa, se hace. La silla es plástico para cuando una vez. ¿Yo? Eso es mentira. Aunque metal forjado, está con la sangre para que Miguel Gutiérrez haga otro post. Ha sido para levantar algo así, le falta ese espíritu. Nada, ese espíritu del show. Primero, eso es lo que no quiere. Primero, aparte de la producción, no quiere el señor demostre este error. Y espero que cumpla y envíe el memorándum y que este señor no venga hasta el lunes o hasta el jueves. Ya, eso es lo que quieres. Ya. Porque, no, porque aquí te doy cacao. Aquí te dejo en el piso. Así te dejo al piso. Así. 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 Go. Ya, listo. Sí, ya, siga. Hay que trabajar con Paco Bazán. No, señor, porque tiene dos casas de apuestas y va a haber marmaja. Silvio Valencia, lo llamo a Silvio Valencia. Me dijo, no, yo no voy a trabajar en ningún sitio. Cámara One. Agárrate, Cámara One. No, agárrate, ya sabes. ¿Cuándo me has escuchado a mí hablar de marmaja? Solito se vende. Sí, pero ayer. Marmaja no. ¿Serio te pusiste? Marmaja. En Langosta, al lado mío. Yo le saqué cuerpo de ventaja. Hola, y el señor seguía atrás. Bueno, lo dijo Michael así literalmente. Hay dos clientes, contrató dos casas de jugadores, de apuestas y todo lo demás. Y va a haber plata. Lo que yo digo, lo he dicho no de ahora. Correcto. Yo lo he dicho ya de semanas atrás. Deja terminar para que entiendas. No, pero por esto, te recalco, yo lo he dicho semanas atrás. Deja terminar. Hermano, tú mismo comienzas diciendo. Hermano, de lucho. Pero ustedes tienen una relación de hermandad. Ustedes son de años. Cuando le mete el puñal a los pobres muchachos. Déjelo hablar. Tú mismo comienzas hablando un análisis estento. ¿Qué? Estento. O sea, ya murió. No, es que con tanto atarantamiento ya. Ataranta. Vamos, siga para el frente. Extenso no pare. Del equipo. Una cosa es el análisis extenso del equipo. ¿Ya? Ese balance se hace al final. Y otra cosa es analizar el partido de ayer. Tú entreveras las cosas. Vamos a hablar en un análisis extenso de lo que ha sido las contrataciones o vamos a hablar del partido de ayer. ¿Ves? Cuando hablo de fútbol no tienes que hablar, te quedas callado. Pero ya no tienes. Ahora, casi hablemos, no puedo decir en lo primero, adjetivarlo. En lo primero. Hay que analizar al final. Ahora viene con que... Porque eso comenzó todos los días. Hoy, si juega, ¿cómo vas a hablar? Mi inteligencia sobrepasa a estos dos. Al final. Al final, o sea... Estos dos son tal para cual. Estos dos son tal para cual. Padre Antonio y su moradillo. El final, lo último. La culminación. Óigame, Lucho. Como para Godos. El señor comienza hablando en general. Sí. ¿Quién? No, ¿qué hablas mal? Si hablas en general. Habla mal con eso. Por eso eres indocumentado. No, siga. Puede. No traes nada. El señor grita, taranta. No traes nada, te duele. Si no, comienzas no a piensas. Hablar. Ay, señor Godos. Vos, Godos. Siga. Han designado a Arequipa. Siga, Pérez. Han designado a Arequipa. ¿Sabe algo de Arequipa? Sub-20 el próximo año. A ver. Ay, ay, ay. El señor Godos. No, señor. Señor, le ha dicho. No es insulto eso. Está perdido. Ya, siga. Que no, siga analizando. No estoy perdido, hizo el gol. No estoy, aburrido. Sí. Ándate, perdido. Pues. Estoy ándate. Aburrido de la contaminación auditiva cuando hablas. Ya. Cuando hablas, no se te entiende. Hablas cualquier cosa. ¿Quién hizo el gol? Inventas. Pregúntale a Monaguillo. ¿Pero quién hizo el gol? Hablemos del partido. Mira, el correcto. Pone calificativo. Sí, cuando le pongan calificativo. Bueno, yo no me meto. Y ahí cuando te pongan calificativo. Yo todo lo que quieras, no, hermano. No, pero no pone calificativo. No eres el Monaguillo, hermano. Ya, pero vamos. Sigamos dando fútbol. Si no hay calificativo de ningún lado. Te equivocas día tras día. Indocumentado. Me equivoco. Acá el único que se equivoca soy yo. Listo. ¿A cada rato? Sí, a cada rato. Entonces,
¿Usted supo que jugó Calcaterra? ¡Oh, su madre! Dígame. No viajó. ¿Cómo? No viajó Calcaterra. Ya. ¿Y qué dijo? Bueno, fue un error, se equivocó. ¿Usted supo que jugó ayer Marcos? No. ¿Usted supo que ayer Waterman hizo 5 goles? No. Entonces, pues. A ver, por favor. Yo no voy a enumerar sus errores, ni de uno ni de otro. Porque yo ¿Pero sé... tendría para enumerar? Varias, pero se pierde programa. Ya está claro lo primero. Ya. El balance se hace al final de la participación en Copa Libertadores. Mire, pues, correcto. Pero, o sea que ahí, no cuentan los partidos. Partido a partido sí cuenta. Por eso vamos a analizar el partido de ayer. Pero el análisis de las contrataciones se hace al final. ¡Burro! ¡Burro! No tan al final. Ahí sí se equivoca. Porque si tú estás hablando como hincha. El hincha ahorita está molesto. Como quiere que se vayan todos. No es como hincha. Habla como periodista. No es al final. Bueno, por eso. Date cuenta. Bueno, para empezar, no eres periodista. No eres. Y tu mismo padrino te lo dijo en Brasil. Tú no eres periodista. Y se atalandró y se sentó y agachó la cabeza. Y bueno. No es, pues, en fin. Pero acá, ahí te equivocas en algo. Finge. Porque si el equipo es el más caro del fútbol peruano, la inversión es superior. Escucha, pero aprende, se hace al final. Pero escúchame. Ahorita por dos partidos sacas conclusiones. Balance final. ¿Cómo está jugando? No juega nada. Ya. Y aparte, ya has perdido la apertura. ¿O tú sientes que Alianza va a ganar la apertura? No, pues, has perdido la apertura. Entonces, ¿cómo voy a hacer una balance al final si veo que ese equipo que es el más caro del fútbol peruano? Carísimo. Ya perdió la apertura. No juega nada. ¿En qué mes estamos? Estamos en abril, hermano. ¿Cuánto tiempo ha pasado? O sea, tú sacas conclusiones antes de tiempo. Pero no es antes. Es que ya vas sacando conclusiones porque te das cuenta que el fracaso está a la vuelta de la esquina. Me confirma. O sea, sacas conclusiones antes de tiempo. No. Saca conclusiones porque te das cuenta cómo está el equipo. Pero él entiende que Alianza Lima no va a mejorar. Que sacan los resultados. Voy a esperar a que termine. Claro. O sea, Alianza desciende, pierde todo en primera, acá desciende, Copa Libertadores, lo golea los más partidos y al final hablo. Desastroso. O sea, el equipo, periódico de lunes, cualquiera. Ángel Huica. ¿Quién hizo el gol? Ya me cansé. ¿Quién hizo el gol? Anda, ve la explicación, ya es repetir. ¿Quién hizo el gol? Entendió. ¿Quién hizo el gol? El que entendió. ¿Cuáles fueron los cambios de Alianza Lima? Ahora, acá los tengo. Ahora, Zambrano la llegada dijo que el equipo otra vez le faltó eficacia. Volvió a decir lo mismo que dijo hace un que hable tiempo. Acá dijo que le faltó, que nuevamente le faltó eficiencia. Tiene que ir al celular, porque ya no digo otra cosa. Tiene que ir porque no sabe, porque no ha visto el partido. Acá lo tengo. No ha visto el partido. Le pregunto, el gol del equipo paraguayo, no, es decir, Walter Junior. Mencionar un jugador. No, dijo 96, dijo. Ay. El gol fue a los 96. ¿Cómo? El análisis. El partido se jugó más allá de los 96. Dejando de lado el tema de la ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? ¿Escuchaste o no? ¿Pero? ¿Se le voy a poner los guantes? Sí, por favor. ¿Escuchaste o no? La verdad. Indocumentado. ¿Escuchaste o no? Ahora entiendo por qué. Que el partido se jugó. ¿Cómo dice el señor? Más allá de los 96. Más allá este es 52, de los 96. Este es 52 años de historia periodística. Señores. Pero les dando la razón a... Señores. Este es 52 años. Él dice que... Señores, estudiantes de periodismo. Más de 52 años de el gol. Más del minuto 96. Señores de la NASA. Ahí está. ¿De la NASA? Ya déjelo nomás. ¿Pero qué está hablando? Antropólogo. ¿Qué tiene que ver la NASA? Estudiante de arqueología. ¿Pero qué tiene que ver la NASA? Psicólogo, estudiante de... En la otra cámara. Ay, esto es. Esto es. Indocumentado y con la mano. En eso termina su vida. Ay. Hoy día voy a preguntarle al Tigrillo si el llamamiento. Carlos Jiménez. Y lo voy a grabar. Para traerlo mañana. Sí, ¿de qué? Si son amigos. Ah, claro, lo va a grabar. No, sí, mi pata, dice. Porque es sapo. Él graba todo porque es sapo. Oye, por eso es mi pata. No lo quiere ver por sapo. Señor, está insultando, señor. Y aquí se ha quedado. ¿Está insultando quién? Sapo, señor. Te ha dicho Puchungo. Puchungo te dijo sapo, yo estoy repitiendo lo que te dijo Puchungo, sapo. Lo estoy anotando. Sapo, indocumentado. Bueno, volvamos al tema fútbol. A ver, pues que me diga, ¿quién hizo el gol?
Ahora, ¿cuáles fueron los cambios de Alianza? Ahí ahora, está mirando. Sí, los cambios. Mataburro. Sí, acá lo tengo. Sí, así es. Acá tengo mi mataburro. Ahora, muchas tarjetas, ¿no? Muchas tarjetas. Un partido, como te decía, aburridor. Muchas tarjetas. ¿Aburridor? ¿Qué cosa es aburridor? Aburridor, o sea, no, Álvaro Leonardo. Primer tiempo que los dos malos. Y me extraña porque Cerro Porteño es un... ¿Qué? Eso es lo que sabe atarantar. ¿Qué? Cerro Porteño ¿me extraña? Es un... A ver. Me extraña porque sabes atarantar. A ver, Cerro Porteño es ¿qué? Un equipo grande. Y Alianza es un equipo grande. No, verdad, está cuarto en su liga, Cerro Porteño. Cerro Porteño está cuarto en su liga porque no ha tenido... Puede estar cuarto y todo lo que tú quieras. ¿Pero qué está diciendo? Obviedades. Y esta... Lo acabo de decir temprano. Es un equipo grande, pero obviamente no se le puede hablar de la historia. El partido de ayer dejó claro algo, que de todos los grupos de Copa, esos son los dos más de nivel bajo. Ah, y son de todos los grupos. Ya, o sea. Pero escúchame, sí, pero Cerro Porteño tiene gran arraigo en Paraguay, Alianza acá. Mire, entonces, dice que Cerro Porteño tiene arraigo en Paraguay. Estos dos equipos, no va a tener arraigo en Japón, pues. Que son o sea, en Japón va a tener arraigo. Países. Solo más abajo, la Copa, por eso. Malísimo, ahora, que explique. Ahora, Alianza Cerro Porteño. Y Cerro Porteño gran arraigo en Paraguay. En el primer tiempo. Se sorprende Cerro Porteño porque Alianza le planta el equipo en la línea media. ¿Qué? Ahora, Alianza nunca, Alianza nunca estuvo colgado de su arco. Ojo, el primer tiempo solamente llegó Cerro una vez en un tiro libre que la sacó Campos. Y nada más. Ahora, lo que a mí sí me sorprende. No, un momentito. ¿Y Alianza cuántas veces nada más? No, Alianza, todo en el medio campo. Usted se aburrió con el partido. Me aburrí. Usted se aburrió con el partido. El partido en un instante era aburrido. Aburrido el partido. Oye, los jugadores de Cerro Porteño, porque yo narré el partido doblando de la tele. Tenía la pelota y se lo la, sí, a la Alianza Lima. Porque era un partido con muchos errores. Y Alianza viceversa. Lo vi en la tele y narrando por eso. Y Alianza viceversa. Cuando Alianza tenía la pelota, ahora no entendemos. Te daban ni tres pases seguidos porque al toque la perdía. Ya. Y Cerro era lo mismo. Ya. Tenía la pelota y la perdía. O la ahora, mirada, Armando, la en clave, el segundo no puedes concentrarte así. En ese momento no puedes. Lógico. Es la última jugada del partido. Ahora, el que se quede Freites. Porque Freites está por ese lado. Él se queda parado. Él tenía la marca. No, pero el que se. Pero cruce ¿cómo? Llega tarde, Zambrano. ¿Cómo es posible? Llegó tarde en el cruce Zambrano. Los cambios. Ahí están a los 68 ¿coincide usted? Minutos. ¿Coincide usted? No, si lo ha visto. Freites Zambrano, para usted que es responsable del gol. Sí. Pero. ¿Qué no, sí. Pero te digo, antes de llegar al gol... ¿Me escuchó? Minuto sí, pero es que eso no interesa. No va a interesar. Era por el comentario, señor, acerca del gol. No me interesa el comentario. ¿Cómo le interesa el comentario de los dos? No me interesa. Al público de repente le interesará que... Al minuto 69 hace los cambios que ingresa, acá lo tengo, Vilches y De Santis. Vilches entra por la lesión de Guamán y De Santis por Waterman. Minuto 69. O sea, esos cambios... Si estás viendo que en el primer tiempo no ata ni desata el cuadro de Cerro Porteño, estoy hablando de Alianza, anda con todo, quién? Arriesgate. Campos tuvo responsabilidad en el... Arriesgate. No, porque, o sea, prácticamente son 2 metros donde le pegan. Pues, pero la gente dice Campos no, también. Ahora, pero Campos un poco ¿Sabes de quién era el partido? La llega a tocar, pero ya entra. El partido para mí era del Rusito Neira. Claro, tenía que romper línea. El tipo, porque tiene un estilo de juego obvio, distinto. Y en un partido así, pero hubiera momentito. Hecho algo. Ya, sí, pero lo de era el partido de Vilches, lo de Vilches, el técnico sale a defenderse. Alba, entonces, alegría. El ruso, ¿quién es ese? Si ¿qué ruso? Salió Alianza Lima a defenderse. A hacer lo mismo Jano que contra Jiménez. Fluminense. Entonces, ¿qué va a hacer Si usted no le dice... No, sí. Lo tiene. A ver, señor Godos, Don Godos, Marcos, diga algo del partido. Oiga, que Alianza ha jugado igual contra Fluminense que contra Cerro Porteño. Correcto. ¿Quién hizo el gol? De su madre. Mira, acá está. Ahí va a ver. Ay, minuto, acá te lo voy a decir porque acá lo tengo grabadito. Minuto 96, Carrizo. ¿Qué? Carrizo. ¿Qué minuto? Acá está. 96, señor, Carrizo. ¿Qué minuto? Minuto 96. 96, Carrizo. ¿Cuál qué?
¿Qué dijo? No, los 96, cambios. Habló 96, de los cambios. Dijo, ¿qué? Es decir. ¿Qué? El no, minuto Geleva, 96. Complete. El minuto 96. Es la última jugada del partido. Imaginen la última jugada del partido. Así que suelte el comentario. Señor. ¿Quién hizo el gol? No. ¿Quién dio el pase? Carrizo hizo el gol. Dos jugadores que estaban en la banca le solucionaron el problema al técnico. Y el pase de pecho, ¿de quién fue? A ver. No sabe, pues. ¿Qué hago? Sí, sabe. ¿Quién, sabe que ¿quién está hizo incómodo? El pase a ver, vamos, de pecho que Michael. Le sí, baja pero, la pelota a Carrizo? A ver. Ahí también, o sea, antes del gol, Alianza Lima tenía la pelota y ahí también, por tratar de adelantar sus líneas, examen, un poco, que saber. Alianza ahí se equivoca, porque tú has debido tomar tus precauciones y aguantar y la en pelota. En el programa PBO, estás de mantequilla. No voy a decir mermelada, porque después te quejas conferencia. Señor. Mucho mermelero. Señor. Acá y en el programa PBO estás de mantequilla. ¿Qué se ha dicho? Pásame la manti. ¿Qué se ha dicho? Pásame la manti. Que nada de insultos. Pásame la manti. Pero no sé, no me di cuenta. Ahora los insultos no pasa. Estoy diciendo la verdad. Estoy diciendo la verdad. Está de mantequilla acá y mantequilla allá. Hay que dejar jugar. Mantequilla al desayuno. No, señor. Dejemos jugar. Y mantequilla en el once. ¿Qué? Godo, mantequilla en el desayuno. Y mantequilla en el once. Indocumentado. Ya. No sabe quién hizo el gol. El minuto dice 96. ¿Por qué se ríe? Es que producción se ríe y me dice, señor, usted está tiki toco, taca taca, tuki tiki, troco troco, traca traca, troqui tri. Correcto. Está dando cacao. No, tranquilito. Indocumentado. Hoy también entonces se va a ir en su moto gritando, estoy dando cacao. Por favor, va a entrar dos. Casa de apuestas. Iba a venir Silvio Valencia. Un saludo para Paco Bazán, para Eri Delgado. Un saludo para toda la gente que está en sintonía del programa. Luego va a mandar más saludos porque la gente me escribe. Acá me escribe. Señor, deje de dar cacao, pobrecito. Ya está en el piso. Felicitaciones. ¡Pare la masacre! Dice acá. ¡Pare la masacre! Estamos en el fútbol. No hemos dejado el fútbol. Por ahí me sale un puñal, pero el fútbol siempre está. Incluso universitario, porque tiene que ser partido, fecha a fecha. Los equipos peruanos. Pero Alianza tiene que volver a salir, como la U tiene que frente a Botafogo en Brasil, y Alianza frente a los chilenos. Y se sabe esto, que tanto los equipos ecuatorianos o el fútbol ecuatoriano como el fútbol chileno nos odian. Ellos nos ganan si pueden ganar y nos pueden golear. Nos pasa por encima. Nos paga. Y eso me lo ratificó un día Pepe Soto. Tío, tiene usted razón. No, y este Colo-Colo está jugando a Fluminense. Pero, quiero terminar. Le hizo el pare allá. Sí, tío, tiene usted toda la razón del mundo. Contra nosotros. Ese pay va a jugar muy no bien. No pierden ni los chilenos ni los ecuatorianos. Nos hacen imposible la vida. Así que eso es lo que se le viene a Alianza. No, pero, y ojo, ahora, también. Ahora, yo quería hablar un si Alianza juega. Interrumpa. Vallejo ya prácticamente eliminado. También. Sí, también. Prácticamente ayer, eliminado. La defensa de Vallejo. Ay, era un dolor de ver esa defensa de Vallejo, era un dolor de cabeza. No, ya está fuera. Y el problema. Pero arquero de Vallejo. Por eso también. Terrible. Terrible. Sí. Culpable también. A pesar de la reacción que se pone en un momento 3-2. Ahí también mal Vallejo en algo, porque estos señores de los Acuña podrán tener plata. Sí, pero tú contratas un arquero experimentado como Carvalho, pero tú sabes que el tipo está suspendido cuántas fechas y tú sabes que vas a jugar Copa Sudamericana, no lo puedes contratar, pues, hermano. Ahí se ha tenido que reforzar con otro arquero que sí está habilitado para jugar. A ver, y aquí están los resultados. A ver, que comente, me mira, pero que me quiere, insisto, de desaparecer. Yo estoy tranquilo, porque acá me escribe la gente. ¿Qué le han puesto? No. Dígale al señor, no sabe ni banar tres palabras juntas. Ya, dice, correcto. Que hable lo dejo hablar y no ya, dice ya, nada. Estamos en Vallejo, estamos en Vallejo. No vi el partido de Vallejo. No vi el partido, no puedo hablar de lo que no vi. ¡Indocumentado! Oye, un periodista, no. Si viene todos los días un programa de lunes a viernes. No vi el partido. Tiene que estar, ya, pues. Okay. Tiene que ver. Correcto. Tiene que poner, agarrar, ahí tiene celular, resumen, salen hasta resúmenes resumen. De los partidos. Señores, entonces, inmediatamente, estoy hablando,
inmediatamente se sacude. Maestro. Entonces dice, ¿qué opina? No he visto el partido. Correcto. No he visto el partido. Y como no he visto el partido. ¿Quién hizo el gol del equipo de Cerro Porteño? ¿Cómo? No contesto. ¿Los cambios de Alianza Lima? No, tampoco. Ya dijo Carrizo. Ya. ¿Qué Carrizo? Cállate, tú lo dejas. Pero soy objetivo. Y sin hablar. Los cambios de Alianza. Y sin hablar. Los cambios de Alianza. Hace un rato hablé los de Vilche, hablé los de Santi, minuto 69, se tardó el señor Restrepo. ¿Quién más? Tiempo tenía ¿quién más? Luego yo no sé para qué entró Fuentes, Adelato tarde. Yo no sé qué quiso hacer Restrepo al segundo tiempo. Entraron casi el 86. Partido de la UCB. Ahora. No he visto. Entonces, ¿para qué viene? El maestro Alejandro Goss nos va a hablar del partido entre... Entre UCB y DIN, porque DIN fue local. DIN y UCB. Adelante, maestro. Ay, qué risa. Cámara tú. Ahora, con la salida de Guerrero, el equipo ganó efectivamente. No, cámara tú. Porque Guerrero. Cámara tú. Pero acá hay otro tema de Chicho Sola que se equivocó. Ya me habló mucho, pero ya me ha hablado. Y por el cambio de cámara tú. Estamos hablando de Vallejo. El maestro, el ejal de Godos Cáceres, va a hablar del partido de UCB contra el DIN de local. Adelante, maestro. ¿Qué estaba diciendo este, Michael? ¿Ves? ¿Qué estás diciendo? Suena las campanas otra vez. Bueno, se equivoca el Chicho para mí. Se equivoca el Chicho para mí también. El pájaro Benítez se ha caído su micro, señor. Ponga el micro, pues, hermano. El pájaro Benítez habrá podido ser jugador de selección paraguaya en su momento, con mucho training y todo. Pero ya no está para jugar una competencia así, porque el tipo es lento. Y lo pone desde el vamos de enganche. Y no iba nada, porque era Vallejo ayer fue un equipo lento. Y defensivamente, sí. Ese Ascuez y de Nemostier, que obviamente salió porque estuvo lesionado, pero ay, era un dolor de cabeza. Ascuez seleccionado por todos los técnicos. Y era un dolor de cabeza constante ver cómo lo pasaban por encima. Y este DIN, que no estaba bien en el torneo colombiano, porque si no me equivoco, usted ha puesto 8 o a mitad de tabla el torneo colombiano. Pero en línea general, el fútbol colombiano está mucho mejor. Pero ahí era Vallejo. Y es más. Vamos entrando al final. Recta final. La sacó barata Vallejo. Se acaba el programa. Sí. No, pero queremos escuchar 4-2. El comentario 4-2. Del maestro. ¿No es cierto? El Alexander Godo. Que debió poner maestro, a sus dos delanteros. A los dos. O sea, dejar a Mena y Paolo. Claro, lo que pasa es que el tipo se molesta. Porque el cambio es, entra Mena y sale Paolo. El tipo se molestó. Da Silva. Por normalito, que el ya señor refuerzo. Entra a comentar sobre el partido de Vallejo para decir que entró el jugador y se molestó. Gran análisis. Sí, sí. Gracias, señor Centurión. Muchas gracias. Bueno, Lucho, antes de comentar. Lo que pasa es que Lucho, Román, nos manda la gente del Colegio de Abogados. Nos ven otra en el Palacio vez. De Justicia. Sí, esto es rapidito. Sí. Atención, Unidos por el Fútbol. El sábado 13 de abril en la cancha de la Misilera del Callao se enfrenta a la selección del Colegio de Abogados del Callao versus la selección de la Asociación de Ex Alumnos del Liceo Naval Montero. O sea, categoría Supermártir a las 11. Tiene que ir, es un abogado. Tiene que ir vestido con su estrellita. Con su estrellita Bambaren. Gracias, no digo que se salva. Gracias por el mensaje. Muchas gracias. Está pidiendo que le ayuden los abogados. O sea, gracias. ¿Qué? Yo he sido tinterío. Yo no puedo atacar nada. No. Yo tengo que hablar de fútbol y solamente. ¿De qué? Que se prepare. ¿Qué se prepare. Habla de fútbol. No. Que se prepare. Prepárate. Yo me voy. Ven informado. Miren la salvajada que ha dicho. Ahí está. Vengo a hablar de fútbol. Está gentivando. Mira la salvajada que ha dicho. ¿Vengo a hablar de fútbol? Ay. Bien. Gracias, Michael. Indocumentado de fútbol. Nos vamos y gracias a nuestros 14 auspiciadores. Y la camiseta. ¿Dónde está la camiseta que va? La camiseta. Ya va a ser más de un mes. Señor, demuéstreme mi trayectoria. ¿Qué va a decir? ¡Chao!
En Vez Cable, el fútbol es para todos. Disfruta de Liga 1 y Liga 1 Max, ahora en tu programa.